David camina por las calles adoquinadas de Huayúa junto a los animalitos que por 20 años le han permitido llevar el sustento a su familia. Dice la Biblia que son bestias del campo, bestias de trabajo. Nosotros los tenemos trabajando, pero están tomando agüita, están comiendo. Este burrito se llama El Chapo, tiene 10 años y sus frutas favoritas son la manzana, la sandía y la piña. Perfumito y Turista también se unen a este dinámico grupo de trabajo. Sus jornadas empiezan desde muy temprano, todos los fines de semana, y no los detiene ni la lluvia. Las personas que critican que uno trabaja con caballos, para mí son de doble moral, porque les gustan las hamburguesas, les gusta comer pescado, pollo. Detrás de la carne y del pollo hay un sacrificio, hay una muerte. Carlitos es el hijo menor de David. Monta desde los 5 años, aprendió el negocio de su padre y disfruta cuidar de los potros. Dales de comer, dales, ¿cómo se llama? Concentrado, les damos maíz, de todo. Padre tiene claro que el mejor ejemplo que puede heredar a sus hijos es el trabajo, y la satisfacción de alegrar principalmente a los niños es su mayor recompensa. Trabajar honradamente, no importa en lo que lo haga, sea profesional, sea obrero, campesino, lo que sea, la cosa que trabaje formalmente. Los niños se ponen contentos de dar un paseo a caballo y es cosa de que se sienten bien los niños en los caballos. Hay unos niños que hasta lloran porque ya no quieren bajarse. Cada recorrido dura 15 minutos y en el tiempo libre los animalitos descansan. Gasto los caballos es caro. Un caballo mínimo se come $8 diarios. Dejamos bien lavadito aquí la calle. El estiércol lo ocupamos para que se pudra ya en unos 7-8 meses, ya está hecho tierra y lo ocupamos para abono orgánico. Mastican hierba entre 12 y 18 horas al día, razón por la que sus dientes nunca dejan de crecer. Llegan a vivir entre 25 a 30 años y no les gusta estar solos. Si pasan mucho tiempo sin compañía, es posible que el caballo desarrolle problemas mentales o de comportamiento. Con imágenes de Roberto Rivas, Jenny Heredia, Código 21.